Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la familia Aesop. La verdad es que es un placer tenerlos aquí el día de hoy. La sesión de hoy acerca del uso de la tecnología y trastorno por uso de sustancias entre jóvenes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta hora. Mi nombre es Goodman Sego. Yo soy el asesor científico en Aesop, que claro que sí, es la sociedad para profesionales. Y bueno, entonces vamos a esperar un momentito mientras llegan más amigos y colegas. Quiero empezar un poquito contando un poquito acerca de AISOP, que ustedes ya saben, AISOP es una organización de miembros para el trabajo en consumo de sustancias a nivel mundial, con más de 35 mil miembros en el mundo. Somos una red internacional que busca compartir este conocimiento en torno a la prevención del consumo de sustancias, así también como el trabajo y la recuperación y la rehabilitación. La idea es que el trabajo de los miembros sea tan impactante, asequible y efectivo como sea posible, y esto lo hacemos haciendo que sea fácil descubrir y compartir conocimiento basado en la evidencia, mejores prácticas, oportunidades de networking y de capacitación. Si no han hecho, por favor, vayan a nuestra página web y métanse a aisop.net, donde van a poder encontrar información acerca de Aesop y pueden también registrarse para una membresía gratuita en nuestra página web. Tiene una riqueza de recursos y publicaciones para que ustedes busquen, se vinculen y se enriquezcan. Y también puede, claro que sí, ver grabaciones de webinars y ver eventos profundos. Quiero agradecer a todos por darnos el soporte técnico para este evento. Bueno, antes de empezar, simplemente quiero revisar unos ítems para que ver cómo pueden participar en el evento de hoy. Van a poder tener la oportunidad para poder enviarnos preguntas escribiendo la pregunta en la y en el en la in, en la interfase de su pantalla. Y claro que sí, pueden hacer las preguntas para que podamos hacer las preguntas al orador. También pueden enviarlos en cualquier momento durante la presentación. Y bueno, las abordaremos en la sesión de preguntas y respuestas. La grabación de este webinar va a estar disponible para ustedes para que lo puedan ver después. Así que no se preocupen si quieren ver y retomar algo después. Bueno, espero que se quedan ser para lo que promete ser lo que es una sesión muy interesante en un área de moda. Si saben que va a estar disponible la interpretación en español y todo, van a poder ver los detalles en el chat. Bueno, iniciando a la reunión de hoy, vamos a avanzar en lo que es el uso de la tecnología y el trastorno por uso de sustancias entre jóvenes con el doctor José Luis Vázquez Martínez. Muchos de ustedes ya lo conocen porque él es un doctor que se graduó de la Academia de Medicina en la Universidad Autónoma de México, con especialización en tratamiento de adicciones y una maestría en la prevención integral del consumo de sustancias. Su trabajo en adicción y salud mental está en el Ministerio de Salud de México y es el jefe del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones en el Instituto de Servicio de Seguros Sociales de México. También ha trabajado como subdirector de la Comisión Nacional contra Adicciones en México y desde 2012 ha colaborado como un especialista en lo que es la Comisión para el Control CICAD en la Unidad de Reducción de la Demanda. Ha contribuido a muchas publicaciones, especialidades y ha sido mentor de muchos cursos en línea. Y el doctor Vázquez Martínez nos va a presentar lo que es una descripción general acerca de la literatura disponible de cómo la tecnología y las redes pueden también trabajar y también puede exponerlos. Y bueno, y el doctor Vázquez, quiero darle la bienvenida. Es un placer verlo nuevamente y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, y también es mi placer darle la palabra. Bueno, muchísimas gracias, el doctor Sabeco, doctor Goodman. Muchas gracias a todos por estar aquí en el webinar de hoy y gracias en especial a AISOP por poder hacer que esto suceda. Es muy importante para mí el poder hacer esta presentación. Bueno, voy a iniciar
y ya apenas puedan ver mi pantalla. Y si tienen algún tipo de preguntas, simplemente háganoslo saber a través de la casilla de preguntas en el chat o en el chat, bueno, lo que sea más fácil o lo que esté habilitado para ustedes, los asistentes. Bueno, en la sesión del día de hoy explica cómo nos hemos adaptado a lo que es al mundo tecnológico, porque antes yo hubiera estado enfrente de algunos, solamente algunos pocos de ustedes, en un sitio muy lindo, por cierto, y muy cuidado y atendido por nuestros amigos de ISOP. En vez de esto, yo tengo el honor de presentar este webinar, lo cual nos permite poder acoger a más de ustedes, ¿no? Y que encaja en cualquiera de los lugares donde estemos. En este momento ya sabemos cómo podemos hacer actividades en línea a través de una conexión a internet. Podemos ponernos en contacto con amigos para clases, para amigos, trabajar desde casa. Nosotros vemos las últimas noticias, vamos de compras, participamos en actividades de entretenimiento y culturales y nosotros recibimos atención y mucho más. Bueno, en este contexto nosotros hemos sido testigos del cambio, más que todo en los jóvenes, de poder participar, que antes participaban en actividades afuera y ahora se vinculan con universos digitilos que se van más allá de nuestras manos. Además de hiperconectarse, este cambio al modo en línea con acceso rápido a conexiones permanentes disponibles a favorecido el surgimiento de temas nobles que puede generar una vinculación compatible con comportamientos tales como el jugar videojuegos puede salirse de control, producir cierto malestar y llevar al desarrollo de lo que puede ser considerado adicciones comportamentales o no asociadas al consumo de sustancia. Aunque muchos de estos temas continúan siendo estudiados y debatidos, ellos tienen un impacto en las vidas de las personas. La neurociencia nos muestra que el trastorno por uso de sustancia, tales como la dependencia y el comportamiento adictivos como trastornos de gaming, puede alterar las vías neurales de diferentes maneras. Desde una perspectiva neurobiológica, los efectos químicos de las sustancias psicoactivas y los gestos que se requieren para poder disfrutar el próximo video en dispositivos móviles son elementos diferentes que tienen un rol y gratificación para los usuarios. La gratificación que producen estos estímulos es crucial para poder perpetuar la conducta. En los trastornos por los juegos en internet, estudios sobre imágenes cerebrales pudieron identificar que había alteraciones neurobiológicas que generalmente están presentes en otras adicciones, tales como la activación en regiones cerebrales asociadas a la compensación. Es evidente en muchos estudios de neurotransmisores que indican que hay un compromiso de los mecanismos de compensación mediados por dopamina. Otra alteración puede ser la reducción de la actividad en áreas del control de impulsos en la toma de decisiones y también cuando se reduce la funcionalidad que están involucrados en las funciones ejecutivas del control, la motivación y la compensación. Podemos ver que el grado de influencia en los circuitos neurales depende del estado del desarrollo. Claro está que hay un efecto mucho más profundo en cerebros que aún siguen en desarrollo, como aquellos de las personas jóvenes. ¿Qué sucede dentro de los cerebros que aún están en desarrollo y que tienen un mayor riesgo? Bueno, podemos ver que este video les puede mostrar algo. Aquí, este video que ha sido construido aparte de escaneos de resonancia magnética de niños y adolescentes jóvenes, incluye 15 años de desarrollo cerebral entre las edades de 5 a 20. En unos cuantos segundos podemos ver que esta película es una representación de lo que son los procesos de remodelamiento neural que remodelea los circuitos cerebrales. El color rojo indica que hay más sustancia gris y los tonos azules quiere decir que hay menos sustancia gris. Los cambios en colores de amarillo, rojo, azul
demuestran las áreas que están comprometidas de manera más activa en este proceso de acoplamiento que prepara al cerebro para hacer habilidades especializadas como pueden ser el pensamiento multidimensional y el pensamiento abstracto. El alcohol, el tabaco y otras drogas pueden alterar el equilibrio neuroquímico de este proceso tan delicado. Y aquí pueden ver que este video nos muestra claramente el proceso de cómo de desarrollo el cual se inicia con este proceso de pruning neuronal que se da entre estas edades que oscilan entre los 5 a 20, a diferencia de lo que la gente cree que después de alcanzar la mayoría de edad, los 18 a los 20 años, uno ya está completamente maduro. No, el cerebro sigue en desarrollo y eso los hace vulnerables en una manera bastante profunda, tanto a nivel neurobiológico como neuroquímico. Bueno, un estudio que se publicó en el 2012 investigó la correlación que se daba entre la integridad de la sustancia blanca y las discapacidades comportamentales en adolescentes con trastornos por adicción al Internet. Los investigadores utilizaron pruebas especiales y análisis para poder ver las áreas donde habían capacidades en la sustancia blanca, lo que podemos ver en el color rojo en estas imágenes del cerebro que pueden ver en la pantalla. Y aquí ellos pudieron detectar regiones cerebrales con anormalidades en la sustancia blanca. Aquí podemos ver que este estudio pudo demostrar que las alteraciones en la sustancia blanca pueden estar asociadas con algún tipo de discapacidad comportamental. Por ejemplo, en los sujetos de estudio se presentaba una correlación entre discapacidades en la sustancia blanca en mayores puntajes de la escala SCARES. SCARES quiere decir trastornos emocionales asociados a la pantalla. Es una autoevaluación que mide los trastornos de ansiedad en niños y podemos ver que el puntaje hacia que es la escala de adicción al Internet en jóvenes evalúa qué tanto el consumo de Internet afecta de manera negativa las relaciones y el funcionamiento social. En un congreso, un experto argentino, Naida Rubén Valor, compartió una experiencia muy interesante acerca del efecto que las pantallas pueden tener en jóvenes. El doctor Valer recomendó retrasar la exposición a la pantalla hasta los 16 años de edad. En su charla, el doctor Valor describió los circuitos de adicciones a redes sociales que está incluido de los cuatro componentes que podemos ver en la diapositiva. Bueno, primero que todo, tenemos los activadores o disparadores emocionales, que es el tipo de necesidades emocionales que las personas tienen o la necesidad de poder calmar, lo que hace que las personas estén involucradas o que estén conectadas o que participen en estos circuitos de redes sociales. No es un circuito neuronal, pero es un circuito en términos de cómo esto funciona, en cómo estas redes funcionan. Aquí podemos ver que la segunda, podemos ver las acciones y gestos de los usuarios, tales como dar los likes, cómo se pasa. Y el tercer punto, que involucra lo que nosotros ponemos en las redes sociales o en las redes sociales, nuestra contribución, las publicaciones que los usuarios hacen, las fotos que compartimos, todo el contenido nosotros suministramos a lo que son las redes sociales. Esto es un contenido grandísimo que incluso se ve, se comercializa y se, ¿no? Y bueno, y desafortunadamente también sin nuestro consentimiento. Y bueno, también un cuarto componente involucra la compensación, la retribución. Esto es muy similar a lo que los otros que han sido producidos por otros estímulos como pueden ser las sustancias.
Pero en este caso podemos ver que esta compensación lo produce la participación digital. Es lo que motiva a que las personas participen en redes sociales y que sean parte y que entuguen o que actúen de manera activa en lo que son las redes sociales o el networking social. Bueno, en el 2020, Naved Kabul, un grupo de investigadores, publicaron un artículo donde se dan las asociaciones entre la tecnología digital y el consumo de sustancias entre adolescentes de los Estados Unidos. Estos son resultados de la encuesta del 2018 de Monitoring the Theory. Y estos investigadores vieron que de una muestra de 44.400 adolescentes entre grado 8 y 12 en escuelas de bachillerato públicas y privadas, y los hallazgos, los cuales vemos en la pantalla, podemos ver que las redes sociales y la tecnología digital expone a los jóvenes a contenido asociado a las sustancias. Los adolescentes que usan las redes sociales son más propensos a consumir sustancias. Podemos ver que esta relación entre estos componentes también se observa a lo largo de otros tipos de comunicación digital y los adolescentes que se conectan más socialmente son más propensos al consumo de sustancias. Estos son mensajes muy importantes que son partes de las conclusiones o de los elementos a resaltar de esta investigación tan importante. En la pantalla podemos ver los histogramas de la prevalencia de consumo de sustancias utilizando la comunicación digital o los medios digitales entre niños de grado 10 que tienen un promedio de 15 años de edad, aunque hay muchos datos en las diapositivas y los gráficos son pequeños. Ustedes pueden ver que los estudiantes que utilizan comunicación digital o medios digitales, más hay porcentajes de consumo de sustancias. Si nos vamos a enfocar en solamente algunos de estos gráficos para nosotros poder analizar esto de manera más cercana. Por ejemplo, si nosotros analizamos de manera específica el networking social, podemos ver que cómo el networking social influencia los informes del uso de sustancia. Bueno, nosotros podemos ver aquí que hay un patrón bastante claro que nos dice que entre más tiempo, que entre más horas por día, estos adolescentes pasan en networking social a través de diferentes tipos de dispositivos. Podemos decir que más que todo a través de sus pantallas de teléfonos móviles, entre más tiempo pasen los adolescentes, podrá haber un mayor porcentaje, podrá haber una mayor proporción de esos adolescentes que reporten el consumo de sustancias. Y esto no están, ellos no están reportando consumo de sustancias, ellos están reportando un consumo de sustancias reciente. Los colores nos ofrecen el código o corresponden a los diferentes patrones de consumo, como por ejemplo podemos ver el beber de manera excesiva en las últimas 2 semanas o los diferentes tipos de consumo, ¿no? Por ejemplo, el beber, el consumo de marihuana de marihuana o cannabis, el uso de cigarrillos electrónicos de diferentes sabores o el uso de cigarrillos electrónicos, ¿no? Para el uso de la cannabis o la marihuana. Y también tenemos el consumo de cigarrillos electrónicos para poder obtener la nicotina que requieren. Esto es bastante importante porque esto nos puede dar un mensaje bastante poderoso de cómo, de qué tan grande es esta influencia que entre mayor tiempo o en más horas por día se pasen involucrando en estos aspectos de networking social. Hay una mayor conexión, hay una mayor vinculación que estos tipos de subgrupos van a reportar
una mayor cantidad de consumo de sustancias recientes, como podemos ver aquí. Y por favor, siempre tengan en cuenta que esto es población de menores de edad. Aquí podemos ver adolescentes menores de edad. Estamos hablando de personas de 15 años de edad, lo cual no debería ser. Que, claro, está, no deberían estar en contacto con este tipo de sustancias. No estamos hablando, claro está, acerca de casualidad, no, estamos hablando acerca de un tipo de vinculación, un tipo de asociación, que es una muy importante que tenemos que utilizar más y en más detalle. Ahora vamos a otro ejemplo. ¿Qué sucede si nosotros analizamos esta relación entre el tiempo o las horas por día que se pasan viendo videos, no cualquier día de las semanas, pero en días entre semana, donde podemos ver también esta relación de que más o menos queda claro o hay una clara asociación entre que más tiempo se pase viendo videos en días hábiles de la semana, es mucho más probable que se reporte algún tipo de consumo de sustancias, ¿no? Y que esta población puede estar reportando mayores cantidades de consumo de sustancias. Y nuevamente, esto, aquí lo podemos desglosar en diferentes tipos de categorías de patrones de uso y diferentes tipos de sustancias. Bueno, también es una manera muy clara de poderlo ver y nosotros incluso tenemos un contraste muy detallado de este análisis porque no solamente tenemos la información asociada, pero también tenemos información asociada a los fines de semana, ¿no? Lo cual es la próxima diapositiva donde podemos ver y qué pasa los fines de semana. Aquí podemos ver y que esto en este momento pueden estar en contacto con sus padres o con sus tutores o parientes o las personas que los rodean y que en cierto punto pueden añadir, ¿no? Un rol a lo que es la paternidad positiva que deben estar influenciando, ¿no? En esta población de personas de 15 años de edad. Y aquí podemos ver en este momento que esta relación no es tan clara como podemos ver en las diapositivas previas. Así que sí se puede pensar que siendo supervisado o estar en contacto con otros que no estén involucrados en el mismo comportamiento digital en el cual están estos adolescentes o en el cual o en este o que no son parte de este comportamiento digital que estamos analizando, todo esto puede ofrecer una manera de poder controlar estos efectos. También es muy importante para nosotros poder comprender lo que está la posible influencia que este tipo de paternidad puede tener en el porcentaje de informes de uso de sustancias. Cuando interactuamos con las plataformas de medios digitales, estamos expuestos a diferentes continentes, incluido estrategias de marketing que tratan de influenciar nuestro comportamiento. Claro que también encontramos muchos elementos sutiles, como puede ser el contenido curado por influenciadores y personalidades de redes sociales. Aquí tenemos un estudio publicado en el 2023 en el Journal Addiction y este estudio analiza lo que es contenido de redes sociales asociado a sustancias y la investigación identificó 73 estudios que involucró aproximadamente 60 millones de publicaciones asociadas a sustancias en Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, TikTok y Weibo. Y como pueden ver, todas estas plataformas pueden ser consideradas como plataformas de redes sociales o plataformas digitales sociales. Las publicaciones que los autores refieren o que se analizan corresponden a imágenes de pruebas y videos.
Y como podemos ver, la mayoría de los estudios apuntan a los cigarrillos electrónicos como el contenido más asociado al consumo de sustancias, seguido por tabaco, cannabis, etcétera. Solamente 4 de los 73 estudios analizaron el alcohol. Y aquí es importante pensar si hay algún tipo de norma, hay algún tipo de mecanismo de control que se pueda tener o ejercitar o ejecutar para poder prevenir estas exposiciones a este tipo de contenido. Bueno, eso nos puede dar un indicio acerca de este patrón de los diferentes tipos de contenido identificado en los estudios que nosotros vemos como parte de esta investigación. El equipo de investigación identificó 38 estudios que analizaron lo que ellos llaman el sentimiento de contenido asociado a sustancias en redes sociales. Identificaron un sentimiento positivo, entre comillas, como el contenido que promueve o invita al consumo de sustancias. Eso es lo que ellos, es, así es como lo llamaron, un sentimiento positivo. Es el nombre de la variable que analizaron. Es interesante que el contenido asociado al consumo de alcohol genera el sentimiento positivo más elevado, aunque el número de los estudios que analizaron el contenido fue el menor. En contraste, podemos ver que el sentimiento asociado al contenido opaco generó un sentimiento mucho más negativo que en vez de positivo. Y por sentimiento negativo, los investigadores quieren decir un contenido que desinvita al uso de sustancias. El análisis también muestra que los cigarrillos electrónicos y el cannabis fueron las sustancias más comunes con contenido en redes sociales en 4 de 5 plataformas. Esta diapositiva también nos demuestra que Twitter, que en este momento se llama X, es una plataforma con el mayor número de categorías de contenido asociados a sustancias seguidos por YouTube. Y nuevamente tenemos que pensar acerca de cuáles son las medidas que estas plataformas tienen, ¿no? Cuáles son los tipos de controles que estas plataformas tienen para poderte prevenir la exposición a este tipo de contenido. Bueno, podemos ver que toda esta información necesita ser organizada, alineada de diferentes maneras para que ahora podamos mirar lo que son los criterios clínicos incluidos y descritos en la edición más reciente del ICD, en el ICD-11, como ustedes pueden ver. Y bueno, de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, las entidades clínicas asociadas a las sustancias y las tecnologías se asocian como mentales, comportamentales o trastornos del neurodesarrollo. Y esta categoría contiene los dos grupos que son relevantes para la sesión de hoy. Para términos prácticos, nos vamos a enfocar en los trastornos que están resaltados en azul. Los trastornos producidos por comportamientos adictivos son reconocibles y son bastante significativos y que están asociados con sufrimiento o que altera las funciones personales y que esto se desarrolla por comportamientos repetitivos diferentes a sustancias que producen dependencias. Los trastornos asociados al uso de sustancias incluyen trastornos por los juegos y por las apuestas que pueden incluir comportamientos en línea y fuera de línea. Y ustedes pueden pensar o uno se puede preguntar qué sucede con los otros tipos de componentes que hemos estado mencionando como la adicción al teléfono o el trastorno por gaming en internet. Bueno, todos estos siguen siendo considerados parte de las ediciones futuras de estas clasificaciones internacionales, pero claro que
siempre que estas entidades clínicas produzcan algún tipo de malestar o cualquier tipo de síntomas o lleve a que la gente pida ayuda. Bueno, nosotros debemos considerar todo los debemos considerar como algo que requiere o amerita algún tipo de atención, ¿no? De atención clínica. Nosotros debemos tener la capacidad de poder ofrecer cualquier tipo de respuesta, cualquier tipo de servicios psicosociales y servicios clínicos que se enfoquen en abordar las necesidades de las personas cuando las personas tienen que enfrentar este tipo de comportamientos problemáticos que, como hemos mencionado previamente, pueden no comprometer de manera directa, puedan no comprometer de manera directa el uso de sustancias, pero en cierta manera sí pueden estar conectados con trastornos por uso de sustancias o pueden también compartir, tal como lo vimos, las mismas vías neurobiológicas y pueden producir este tipo de problemas, ¿no? O este tipo de problemas clínicos. Bueno, vamos a empezar también a compartir algunas de las ideas para llevar a casa que a mí me gustaría que ustedes consideraran. Aquí podemos ver que esto es un tema muy reciente, por lo cual nosotros pensamos y estamos convencidos que estos temas requieren mayor investigación con un énfasis particular. Con efectos a largo plazo, dado que es un tema aún muy, muy reciente, ¿no? Esto es un fenómeno muy reciente que estamos empezando a estudiar, pero y por tanto aún nos faltan investigación a largo plazo en las diferentes poblaciones de las diferentes regiones del mundo que están involucrados con diferentes situaciones también. Nosotros también tenemos que profundizar más lo que son las comorbilidades y todos los componentes que están asociados con este tipo de situaciones clínicas que nosotros debemos encontrar en este tipo de poblaciones. Y tal como vimos, bueno, desafortunadamente los jóvenes están muy expuestos y no solamente están muy expuestos desde diferentes plataformas, ¿no? Especialmente en línea, ¿no? O también en internet, cuando son expuestos a este contenido, ¿no? Que los hace muy vulnerables a la influencia, ya sea de este contenido, puede ser explícito o sutil, asociado al consumo de sustancias, y a maneras de consumir, o también incluso a parafernalia para el consumo de sustancias, ni siquiera los productos, porque no necesariamente tiene que ser la publicidad o el mercadeo o toda la publicidad, pero eso también puede estar muy controlado, pero también, tal como vimos, puede haber nuevas maneras de presentar esta información de una manera ¿no? Para poder enviar este mensaje a las personas jóvenes y hacerlo atractivo, ¿no? Especialmente hacerlo atractivo. Podemos ver que es un tema muy importante que nosotros consideramos que se debe investigar más y consideramos que amerita mayor investigación. Asimismo, la segunda idea es lo que son los problemas comportamentales asociados al uso de la tecnología, los cuales son muy similares. Podemos ver que son similares, que están muy bien documentadas. El trastorno de consumo de sustancias no es una sorpresa de que ellos puedan compartir las mismas vías neurológicas. Y también incluso pueden producir efectos similares a largo plazo y pueden deshabilitar o pueden producir cualquier tipo de consecuencias en la salud de la persona y en estos aspectos de su vida debido a
a estas vías compartidas o a esta manera compartida de producir estos efectos. Es clave, es clave, y se hace crítico para nosotros para poder seguir entendiendo y para poder saber más acerca de lo que son los mecanismos subyacentes asociados a todos estos efectos neurobiológicos de ambos componentes. Lo que es los problemas comportamentales asociados a adicciones que no son por uso de sustancias, como así se llaman, y problemas asociados directamente a las adicciones o a problemas asociados al uso de sustancias, ¿no? Que las que conocemos de manera más clásica, y definitivamente la parte más importante, creo yo, que necesitamos considerar es cómo nosotros, cómo prevenimos, cómo intervenimos, cómo proponemos el controlar, el tratar de reducir esta situación. Podemos ver que hay un rol grande que de lo que es el control parental, ¿no? Lo que es la paternidad positiva. Y tenemos que estudiar cuál es el efecto de este tipo de programas, de este tipo de intervenciones en el futuro. Tenemos que ver si hay alguna oportunidad para la acción. Podemos ver si hay algún espacio para poder mejorar el desenlace futuro en el largo plazo. Yo, para este tipo de población, aplicando, usando este tipo de técnicas o estrategias, bueno, yo creo que esto es crucial. Yo pienso que esto es muy importante para nosotros. Y bueno, como una última reflexión, a mí me gustaría que ustedes pensaran acerca de lo que es la vida en las redes sociales, la cual tiene una perspectiva diferente, ¿no? Estas plataformas digitales están diseñadas especialmente, ¿no?, para publicar productos hermosos, vibrantes, perfectos, ya sea que estén para la venta o no. Y sin embargo, los problemas de salud mental y otros problemas pueden estar ocultando lo que es la apariencia. Hay cosas que pueden estar detrás, ¿no?, de la apariencia de lo que las redes sociales nos quieren mostrar, ¿no?, o con lo que quiere llamar la atención. Hay un contenido que está diseñado de manera especial, está curado de manera especial para atraer su atención, para poder involucrarlo, para hacer que este contenido sea muy atractivo. Siempre hay que pensar que lo que ustedes están mirando en las redes sociales, en muchos casos, está muy bien producido, incluso a nivel incluso no es un contenido producido profesionalmente. Puede no ser lo que en realidad se debería estar bien mirando. La realidad puede ser muy diferente. Bueno, esa es mi presentación del día de hoy. Es simplemente una introducción, por así decirlo, ¿no? Simplemente es un comentario general, información, algo para pensar. Algunas ideas y bueno, es algo que sí, es una investigación que se ha llevado a cabo recientemente y que ofrece información importante, ¿no?, y amerita el análisis y también investigación, y que deberían estar atentos porque muchas de las personas con las cuales ustedes están en contacto y que a los cuales están ofreciéndole, hay gente que puede presentar situaciones difíciles por todos estos afectos que en este momento estamos tratando de comprender, de que especialmente redes sociales y las plataformas digitales tienen, especialmente en este mundo post-pandemia, que como ustedes saben, ha cambiado totalmente nuestro mundo,
la pandemia y la manera en que nosotros hacemos negocios, la manera en que hacemos cosas ha cambiado de manera dramática en ciertos casos debido a esto. Y bueno, y desafortunadamente esto también proviene con algunos componentes que pueden ser nocivos de diferentes maneras. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, el doctor Vázquez Martínez, por una charla tan interesante. De verdad que es sorprendente ver cómo las redes sociales y se ha convertido en esta fuente de lo que es lo que son los riesgos para la salud mental y para el uso de sustancias y todos los y todo lo que crea, ¿no? Y es poco sorprendente, ¿no? Por el acceso a todas estas plataformas, porque dado que Twitter y YouTube están asociados, y uno diría, ¿no? Es lo que más permite exposición en la industria, ¿no? Y es para interesante, incluso lo que me preocupa aún más es la influencia, ¿no? La influencia de la cultura y cómo eso influencia, ¿no? El contenido. Aquí podemos ver cómo todo este tipo de contenido está muy curado y creado, ¿no? Para incitar a las personas y el elemento de retribuir o compensar. A veces la gente es pagada para poder crear la impresión de que las sustancias son muy interesantes. Yo tengo una anécdota de cuando estaba en Lisboa hace unos cuantos años, de cómo parte del fracaso desde el tamizaje. Es que no hay que enfocarse solamente en lo que la industria, nos enfocamos tanto en obtener, en ver el riesgo, pero no, ver el riesgo, pero no estamos viendo lo que son los factores adicionales que impactan la exposición de las personas a las sustancias. Tengo varias preguntas, pero antes de eso yo voy a ser egoísta, dado que soy el presidente y quiero preguntar una pregunta. Mi pregunta es, ¿será que debemos tamizar a las personas para ver si pueden tener un uso del Internet que sea potencialmente nocivo? ¿Y será que este tamizaje se debe ser parte de un tamizaje rutinario? ¿O será si estamos tratando a alguien por depresión o uso de sustancias, podemos ver si el Internet o redes sociales son un factor que influye? ¿Qué hacemos? Bueno, gracias por la pregunta y gracias por sus palabras. Y nuevamente, entonces, por hacer esto posible, en términos clínicos, podría ser que si nosotros estamos pensando acerca del tamizaje, yo siempre pienso que el tamizaje es un problema que nos permite detectar, poder identificar tan pronto como sea posible. En una población grande, un problema específico o no, o nos permite detectar algo, ¿no? En este tipo. Si ese es el caso, si esa persona no está involucrada y no es parte de un sistema de salud, ¿no? O si no está recibiendo otro tipo de servicios o está recibiendo algo por parte de nuestro sistema. Yo pienso que puede ser útil, pero especialmente enfocarse en algunas poblaciones específicas que pueden estar en mayor riesgo. Claro está que es complejo porque aún no tenemos suficientes datos epidemiológicos. Necesitamos una imagen más detallada para poder pensar en términos del tamizaje desde la perspectiva de salud pública, como una estrategia de salud pública para hacer frente a grandes cantidades de población. Pero si uno está pensando en cómo hacer estas preguntas que puedan generar un problema acerca de cómo las personas se están vinculando con sus redes sociales, podemos ver que esto es una historia diferente. Si estamos pensando en un caso de alguien que ya está con nosotros, ¿no? Porque él o ella solicita atención clínica por alguna otra cosa. En ese caso,
sería todo el sentido el de pronto no utilizar estas herramientas de tamizaje, ¿no? Pero utilizar este tipo de preguntas o pensar acerca de esto como una posibilidad y como parte de toda la evaluación integral que podemos hacer. Así que es parte de eso, sí, puede ser un componente importante, especialmente si pensamos acerca de los casos que nosotros esperamos tienen un mayor riesgo de posibilidades, pero nuevamente nosotros aún necesitamos más información acerca de cómo utilizarlos como parte de herramientas, ¿no? Para usar. Gracias, doctor Vázquez. Sí, claro que sí. Acabo de ver todos los comentarios que estamos viendo. Estoy reconociendo el valor de este tema, ¿no? Que pienso que es muy interesante. Bueno, tengo unas cuantas preguntas y voy a condensar varias en una. Bueno, Jean-Pierre, y me disculpo si digo mal. Bueno, y él me pregunta es cómo podemos establecer los límites en el uso regular y el uso adictivo de Internet y redes sociales. Y si lo puedo añadir a las preguntas de Ken, podemos ver que si sí hay un pensamiento acerca del rol de redes sociales sin implementar características que puedan reducir el cómo caer en redes sociales y permitir que los padres monitoren más a sus hijos. Y bueno, yo pienso que esto es algo que necesitamos calibrar de una manera muy, muy, muy delicada, ¿no? Muy, muy sutil, ¿no? Hay que ajustar esta situación y estos componentes. Bueno, quiero compartir con ustedes lo que yo tengo aquí como parte de esta diapositiva. Bueno, ¿se acuerdan que yo hablé de que, por ejemplo, de qué pasa esta transición, ¿no? Por parte de las actividades que hacemos afuera, ¿no? Que podemos ver claramente, ¿no? En poblaciones, en partes grandes de la población, que en este momento son diferentes. ¿Y qué pasa cuando nosotros por primera vez vemos a alguien como estos niños, estos chicos? Están involucrados en estas actividades que están afuera, en el exterior, y a veces, ya sea porque reciben su primer dispositivo o porque no, reciben su primer dispositivo portátil, como lo queramos llamar, no me quiero referir a una marca en especial, porque bueno, hay muchos que son muy populares. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver un cambio abrupto. Es muy clásico, ¿no? Lo que nosotros vemos clásicamente en otro tipo de entidades clínicas, ¿no? Como alguien con una pregunta. Alguien que antes que era alguien que era conocido como una persona que no quería demostrar, antes que alguien no mostraba este comportamiento y de repente algo cambia, ¿no? O de pronto no, de repente no. Pero algo ha cambiado y nosotros detectamos este tipo de cambios. Nosotros podemos empezar a considerar cuáles son las implicaciones clínicas y si nosotros retomamos, ¿no? Lo que la Organización Mundial de la Salud dice acerca de las referencias de la clasificación y yo lo leo nuevamente, podemos ver que trastornos producidos por comportamientos adictivos son reconocibles y son síndromes clínicos significativos asociados con estrés o algo que interfiere con las funciones personales y que se han desarrollado por comportamientos repetitivos y retributivos como el uso de estos dispositivos o de estar involucrados en estas plataformas de redes sociales. Yo diría que siempre
tenemos que la línea depende, ¿no? La línea siempre es preguntar acerca del criterio clínico, ¿no? Que las personas tienen. Lo que tenemos en este momento, porque aún no tenemos la prueba, ¿no? O el marcador, aún no tenemos lo que son los marcadores genéticos específicos, aún no tenemos la prueba de neuroimágenes perfectas. Aquí todos los hemos estado utilizados para recibir indicios, pero hasta ahora nos estamos basando, hasta ahora hay que basarse en el criterio clínico, eso es lo que yo recomendaría. Bueno, en este momento voy a combinar tres, bueno, Fernando dice, bueno, la tecnología es muy importante para poder estudiar. Y por el otro lado, aquí tenemos que es un efecto, cómo uno previene y mitiga estos efectos. Y Nanda, de hecho, es una, tú y yo estamos aquí en la misma línea, que a medida que avanzamos, as cómo uno se mitiga esta exposición, ¿no? De redes sociales, etcétera. Si yo lo combino con el comentario, Mohamed dice, los adultos están tan adictos a los adolescentes. Y si vemos estas poblaciones que avanzan hacia educación terciaria, se consideran adultos. Por tanto, los riesgos de la exposición a redes sociales. Bueno, y bueno, finalmente, Henry pregunta. ¿Será que esto se consideraría? ¿Cuál podría ser lo recomendado? ¿Cuál podría ser las horas recomendadas para el uso de la tecnología para adultos jóvenes? Bueno, yo pienso que todas estas preguntas son indicadores claros, o todas estas preguntas son indicadores claves de la importancia y la relevancia de este tema. Y yo pienso que definitivamente ISOP debería prestarle atención en términos de que esto puede ser una línea de investigación importante o algunos miembros, ¿no? Y aquí podemos ver porque muchos de estos queremos tener recomendaciones muy claras, muy precisas, ¿no? Por ejemplo, el número preciso de horas. La verdad es que no es tan claro, no es algo que nosotros podemos determinar fácilmente, no es algo que nosotros digamos después de 10 horas al día o después de estar involucrados 10 horas en redes sociales, no. Usted se va a convertir en adicto. No, es algo que nosotros necesitamos para poder evaluar, ¿no? De manera individual. Claro está el estar involucrado en la realidad digital, el ser parte de este mundo digital. Puede también tener efectos colaterales, no solamente en términos de salud mental y todos estos componentes en los que nos estamos enfocando desde la parte psicológica y del bienestar. También tiene un efecto fuerte en lo que es el lado físico. Todos estos elementos de estar sentado durante muchas horas, el de estar en silencio, el de quedarse en el lugar, ¿no? El solamente moviendo los dedos para navegar o es algo que también va a tener un efecto en el cuerpo. Yo creo que todo esto es parte de algo que podemos escuchar por parte de los miembros de ISOP, ¿no? De que esto amerita más investigación, debemos estar hablando más de esto en el futuro, pero nuevamente, simplemente retomando lo que es el primer comentario,
que dijimos. Nosotros también necesitamos pensar en los mecanismos que nos va a ayudar a hacer frente, que nos va a ayudar a reducir. Y ya vimos que hay un efecto de que hay algo que puede estar asociado, ¿no? O producido al control parental. Cuando estos chicos de décimo grado están viendo videos el fin de semana, ellos se reportan que hay un menor uso de sustancias, ¿no? Así que de pronto eso está asociado a la presencia de alguien alrededor de ellos que están incluso ofreciéndoles una alternativa para estar involucrado en redes sociales y así y como cualquier otro tipo de elemento nocivo, como nuevamente las sustancias o cualquier otro componente, se necesita guía, se necesita control, se necesita incluso en la población de adultos, se necesita alguien que les diga, ah, esto de pronto puede ser mucho por ti, ya es demasiado tarde, ya es algo que deben estar haciendo, porque tienen todas sus prioridades, deben ser otras. Y bueno, la diferencia entre adultos y adolescentes o jóvenes en general es que, tal como vimos, las vulnerabilidades particulares que se generan por estos cambios, ¿no? Especialmente en los procesos de desarrollo neurobiológicos. Muchas gracias, doctor. Bueno, la discusión que esta discusión genera investigación es lo que me lleva a mi última pregunta que le voy a hacer el día de hoy en estos 2 últimos minutos, la cual va a ser la pregunta que nos dice María y de Travis, que dice: en términos de investigación, ¿durante la investigación hubo algún tipo de comparación con lo que es las diferencias demográficas, dadas las diferencias entre el desarrollo de la corteza prefrontal? ¿Quién está más impactado, hombres o mujeres? Yo no sé si la investigación lo dice, y eso nos lleva a la pregunta de María, ¿no? Como la última pregunta es: ¿qué tipo de investigación consideran que se debe hacer? ¿Dónde se debe enfocar? ¿Se debe enfocar en jóvenes de alto riesgo o será que se debe enfocar en la población general? Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente la investigación debe ser llevada a cabo o debe ser, no, debe ser tratar de ser dirigida y enfocada en una gran variedad de poblaciones y de grupos, ¿no? De edades, de diferentes edades. Claro que sí, siempre es útil tener una perspectiva general. En mi opinión, es necesario. Y podemos ver que estos datos que les estoy mostrando el día de hoy, aquí algunos de los hallazgos que yo les quise compartir con ustedes el día de hoy, pueden no tener todos los detalles, pero podemos ver que si en los artículos, si los revisan, y esta presentación va a ser, la grabación va a estar disponible en la página web de ISOP, y yo también les voy a compartir estos artículos de Open Access en las redes de ISOP. Ustedes pueden verificar esos detalles en los artículos específicos, en los textos originales, e incluso muchos de estos pueden tener algún material suplementario que pueden permitir analizar aún más. Claro que sí, hay datos demográficos, dado que esto es un estudio que solamente se enfoca en un solo país. Yo no los presenté todos estos detalles porque solamente pueden ser relevantes para ese país en particular, pero claro que sí hay información asociada a las otras categorías que siempre nos interesa y que nos permite entregar más detalles. Mi recomendación sería poder proponer este tipo de investigación futura como una manera de tratar de capturar todas las variaciones o tanto como sea posible
los diferentes componentes a los que queremos explorar. Yo siempre creo que es útil asociar esta investigación directamente con el efecto que nosotros queremos investigar, del cual queremos saber más. Nosotros siempre queremos obtener más información que sea relevante para las personas, especialmente en contextos clínicos, especialmente información que sea útil para ayudar a las personas, no solamente para poder compilar estudios, ¿no? No, e imágenes o encuestas, no. Pero también nosotros queremos poder tener esta información, queremos utilizarla como parte de nuestra práctica clínica, como parte de nuestro proceso de toma de decisiones, como parte del proceso para poder producir una legislación, normas y muchas otras cosas. Siempre ha sido mi recomendación ir con este tipo de investigación que va a permitir producir resultados y que el desenlace va a ser de uso acerca de lo que es nuestra realidad y cotidianidad. Muchas gracias, doctor Vázquez. De hecho, voy a dar una charla ahorita acerca de la traducción de investigación a la política y la práctica, y eso se une a mi charla, así que seguramente lo menciono en mi charla, claro que sí. Muchísimas gracias por esta presentación tan maravillosa y por todo el trabajo que se hizo para llevar esto a cabo. Colegas y amigos, esto nos lleva al fin de este webinar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los valoramos mucho y esperamos que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado la presentación del día de hoy. Definitivamente van a recibir un correo de parte nuestra en unos 2 días con un enlace donde van a poder ver la grabación del día de hoy. Y siempre agradecemos su retroalimentación, así que por favor utilicen el enlace en el correo para decirnos lo que piensan y sean honestos para que podamos continuar mejorando y dándoles lo mejor como familia ISOP. En nombre de ISOP y en nombre del orador, gracias por estar aquí y disfruten su día. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Goodman. Gracias a todos. Fue un placer. Gracias, ISOP.